Hola, ¿qué tal amigos de Emcebar? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar del plan de negocios para bar. Cuando inicias cualquier negocio de comida, pero en especial un bar, debes de tener un plan de negocios, no solamente para bar, sino otro tipo de negocios que ofrecen también alcohol, como pueden ser discotecas, antros, otros tipos de centro nocturno. Antes que nada, decirte qué es un plan de negocios y para qué sirve un plan de negocios. Un plan de negocios es una guía con todo lo que vas a hacer para poner el negocio. Es decir, el plan de negocios te va a permitir saber cuánto te vas a gastar, cuánto va a ser la inversión, cuándo la vas a recuperar, quién es tu equipo administrativo, a quién debes de contratar, cuál es el perfil de personas y otras cosas más. Es muy importante tener un plan de negocios. Se puede empezar con un plan pequeño si eres un pequeño emprendedor o si vas a solicitar algún tipo de apoyo financiero o crédito, pues también lo vas a requerir. Sobre todo un plan de negocios más grande de unas 20 o 30 páginas para poder presentar al banco. Ahora, ¿por qué hacer un plan de negocios? Bueno, para no ser improvisados. Hay que planear muy bien tu bar. Tienes que saber exactamente tu bar, qué menú va a tener, cuál es la competencia de los otros bares, cuál es la cuestión que más te distingue respecto al resto de los negocios, y sobre todo, por supuesto que es importante saber el tema de los dineros. Ahora vamos a hablar en el caso de un bar de las partes del plan de negocios para bar, por lo menos cinco cosas importantes que como mínimo debe de tener el plan de negocios de tu bar. Primero, el estudio de mercado. Recuerda que el estudio de mercado es un estudio de la zona, del lugar donde vas a poner el bar. Obviamente debes de haber ya estudiado desde antes si la colonia, el barrio, el lugar donde tú quieres poner el bar, pues se presta para hacerlo. Hay bares que se ponen en zonas de bares, efectivamente, como el caso español, donde muchas personas van pasando de un bar a otro. Por eso se dice noche de bares o vamos a salir de bares, porque vamos a visitar distintos bares que tienen distinta oferta gastronómica y distinta oferta de bebidas. Hay otros bares que están en zonas populares donde las personas van y se toman una copa. Depende cómo lo quieras plantear, eso te lo va a decir un buen estudio de mercado. Otra parte importante del plan de negocios que debes de tener es tu propuesta de menú y tu costeo de menú. Ya que hiciste el estudio de mercado, ahora sí puedes empezar a pensar en qué vinos vas a incluir en tu carta, qué tipos de cervezas, qué tipo de coctelería, y eso ya te va a orientar a buscar a otros proveedores. Mucha gente lo hace al revés. Los proveedores llegan al bar, les ofrecen una serie de cosas bastante buenas, como puede ser un refrigerador o un congelador o este tipo de cosas, y entonces la gente incluye sus cervezas o incluye sus destilados o alcoholes ya en el bar. Lo más adecuado es que tú tengas costeado todo tu menú. Tercero, tu propuesta de negocio. ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es el concepto que estás buscando? También lo tienes que plantear ahí. Hay bares, por ejemplo, retro, hay bares vintage, hay bares clásicos y distintos tipos más de bares. Vas a hacer toda una propuesta de negocio con tu concepto muy bien costeado. También es importante que tengas un estudio financiero donde hables de las ventas, los costos, los gastos administrativos que vas a incurrir e inclusive un cálculo programado con los impuestos. Esto, si no tienes experiencia, nosotros te podemos ayudar en Emcebar. Déjanos tu correo electrónico, tu WhatsApp aquí abajo, o también puedes contratar a un contador para que te ayude con ello. Lo cierto es que esta es la clave de muchos negocios que ganan, que tengan un buen estudio financiero de cuánto van a vender, cuánto les va a costar y en cuánto tiempo van a recuperar su inversión. Y finalmente, otro asunto importante es que tengas un estudio administrativo, sobre todo de cuántas personas vas a necesitar, cuántos puestos, cuál es el perfil de puesto de cada persona que va a trabajar contigo. Estas son las partes de un plan de negocios, aunque puede haber muchísimas más. Hay planes de negocio sumamente largos. Ahora,
Si tú vas a iniciar tu bar, ¿cuáles son algunas de las cosas importantes que debes de considerar alguien que inicia un proyecto de bar? ¿Qué es lo que tiene que considerar? Bueno, primero, tener las bebidas y cócteles clásicos. Recuerda que entre el 70 y 80% de las personas te van a pedir lo que ya conocen, lo que ya beben, ya están casados con una marca, ya están casados con un tipo de bebida. Es importante que según tu país sepas cuáles son las bebidas más consumidas. Para empezar, la cerveza es algo bastante consumido. El vino depende de la zona. En el caso mexicano, el tequila es algo muy consumido, al igual que el ron. Tienes que estudiarlo muy bien y basar tu carta en algunos clásicos y también algunas bebidas de la casa, algunos cócteles modernos, para ese 10, 15, 20% de personas que te está exigiendo cosas modernas, bebidas de autor modernas. También un bar debe de considerar mucho los asuntos legales. Los permisos no son fáciles, pero pues eso es lo primero en que te tienes que enfocar para ver qué tipo de bar te conviene. Quizás en un primer momento te convenga un estilo más de restaurante, o quizás vayas a hacer los trámites para poner tu bar, o quizás vayas a comprar una licencia de bar de otra persona. Cualquiera que sea el caso, es importante estudiar el asunto legal. También debes de saber que en el caso de restaurantes y bares hay muchos problemas con el personal. Contratar bien desde el principio al personal te va a ayudar a que tu negocio pueda manejarse casi solo o con menos problemas. Recuerda que mientras tú escojas mejor a tu personal, vas a bajar la rotación, y además todo el dinero que inviertas en capacitar a tu personal va a rendir frutos eventualmente. Y finalmente, una de las cosas más importantes para tener un bar exitoso, ya hemos hablado de tener tus números claros en cuanto a costos, en cuanto a ventas, en cuanto a ganancias y sueldos. Eso te va a ayudar muchísimo a tener éxito. Bueno, si quieres que te ayudemos a conocer toda la administración de un bar, el costeo de un bar y la parte administrativa que requiere tu bar, sobre todo si estás iniciando tu negocio o quieres mejorar un bar que ya tienes, recuerda que en Emsebar tenemos asesorías y cursos para ti. Déjanos tu correo electrónico y tu WhatsApp en la caja de comentarios, o te dejamos nuestros teléfonos y nuestro WhatsApp para que nos puedas contactar, y nos vemos en una próxima ocasión aquí en Emsebar, el canal para los negocios de comida y bebida.